monedas que van desde 500 hasta 10.000 lempiras. Y hoy les ha ido muy bien. Naumari. Se fueron a grúas y meses después cae la operación Chachas. Según se buscará multar y castigar al mal conductor que no obedezca las señales de estacionamiento, las cuales no existen. Así como ellos están aquí poniendo orden, así hubieran de ser cuando ellos se parquean en doble fila enfrente de la municipalidad. Enfrente de la municipalidad. La ley tiene que ser pareja. La ley tiene que ser pareja. Enfrente de la municipalidad, ellos se parquean haciendo doble fila y aquí Galán vienen a molestar a la gente que está trabajando. Para las autoridades municipales es una medida de presión. Se trató de hacerla por las buenas, pero la cultura del orden no existe en la gran capital industrial. Sí, tenemos 2 meses de estar concientizando a los sanpedranos, entregándoles hojas volantes en todo el centro de la ciudad. Y ahora pues ya se pusieron las chachas y ahora sí tienen que pagar las personas. La próxima semana empezamos ya a ordenar el parqueo vehicular, porque no es que los dueños de las tiendas se van a tomar los parqueos. No es que usted puede venir al centro de San Pedro Sula y dejar su carro aparcado 24 horas ahí. No, usted va a pagar 10 lempiras por hora y vamos a regular todo el parqueo. Los sanpedranos rechazan el trancazo de 500 lempiras de multa más los 800 del servicio de grúa. El comercio de las calles empieza a debilitarse a pocas horas de emplear el método. Inmovilizadores, frustrados y preocupados, los vendedores de la plaza típica y artesanos temen lo peor. Nos vemos afectados. Mire, ahorita a la hora del almuerzo y no tenemos clientes. Por lo mismo, porque nos está afectando bastante, la verdad. Es una cacería que volvió a San Pedro Sula. Exactamente. Estamos preocupados porque pues vivimos de esto y si no tenemos clientes, no tenemos ingresos. Claro que sí, usted. Más en las horas pico y sobre todo este mes que es de julio, que aquí en el área de artesanías tenemos lo que es la celebración del Día del Indio y como las escuelas por ende lo celebran, entonces viene aquel montón de clientes que andan a las carreras, que no pueden, o sea, 5 o 10 minutos y ya tenemos ahí a los policías municipales y créanme que sí nos ponen de correr. 500 lempiras para los clientes. Sí, claro. Ayer usted no me está preguntando, pero ayer me tocó pagar 120 lempiras de parqueo. Porque también uno también es afectado. Bueno, pero no hay espacios de estacionamiento en San Pedro Sula. Sí, no tenemos. La verdad que no tenemos. Así que a nuestro querido alcalde, por favor, ayúdenos y así todos le vamos a ayudar. Nos sentimos afectados. Nosotros somos un grupo de mujeres emprendedoras que nos ubicó la municipalidad y fuimos el único grupo que nos reubicaron porque los demás vendedores no aceptaron. Entonces nosotros estamos pidiendo al señor alcalde que se ponga la mano en la conciencia y mire que nosotros aquí no vamos a hacer nada vendiendo, porque la gente que hace doble fila es la que compra para llevar. Estamos pidiéndole a él, cuando él anduvo en campaña vino aquí y nos prometió que nos iba a ayudar. Pues hasta ahorita no hemos recibido ninguna ayuda, necesitamos hablar con él, sentarnos a negociar, a ver en qué nos puede ayudar. La verdad, porque somos mujeres, madres de familia, que estamos luchando para sacar adelante a nuestros hijos. Aunque consideran que se necesita orden, la infraestructura sanpedrana está obsoleta y los parqueos no existen. Solo la calle y el crecimiento vehicular es inevitable. Es indispensable el orden en San Pedro Sula, definitivamente es indispensable. Pero todo tiene que ser parejo. No podemos estar dándonos el lujo de matar el comercio en la Tercera Avenida, dando el lujo a otra gente no quitarlas y siempre lo mismo. Privilegios no podemos tener, o todos en la cama o todos fuera de la cama. Entonces tenemos que ser parejos. Sí, es verdad. Se necesita un orden, una reorganización de San Pedro Sula, porque sí está bien feo todo el centro de San Pedro Sula. Pero como le digo, tiene que ser parejo. Igual aquí nosotros tenemos una área donde cubre 2 carros. Preferiblemente puede cubrir 2 carros y quedar libre todavía la trocha para que pasen otros 2 carros. Entonces, sí es necesario e indispensable el orden en San Pedro Sula. Pero nos está afectando, definitivamente nos está afectando en cuanto que nos vienen a correr los clientes de esa manera, nos está afectando. La doble fila parece negarse a desaparecer y la policía municipal solo...